Hola, gracias. Pues aquí estoy para traerles las noticias más candentes del mundo del entretenimiento. Jackie Guerrido está en una asignación especial. Y sí, como bien dijeron, comenzamos con la impactante noticia de que sale del exitoso musical Hamilton nuestro querido Lin-Manuel Miranda, y fue por órdenes de su médico. Él difundió esta foto junto a su doctor, que le requirió reposo absoluto durante varios días por una seria inflamación en sus cuerdas vocales. Niega el actor británico Tom Hiddleston que haya aceptado ser el próximo James Bond. Él afirmó que jamás ha hablado con representantes de la serie de películas de acción y aseguró que es falso que será el sucesor de Daniel Craig en la nueva cinta, como se ha rumorado. Yo no tendría ningún problema con lo guapo y lo elegante que es en verlo como James Bond. No creo que hay muchas mujeres que piensan como yo. Presentó una canción inédita, Nacho, del dúo Chino y Nacho. El cantante interpreta el tema a bordo de un carro y todo quedó grabado y fue compartido en las redes sociales. El movimiento en tu cintura es mágico, como yo quisiera tenerlo en íntimo. Y acaba de ser inaugurado el nuevo parque temático de Harry Potter en Universal Studios, aquí cerquita, en Hollywood. Y muchas estrellas asistieron a este mágico evento, entre ellos el actor mexicano Jaime Camil y Tom Felton, quien interpretó a Draco Malfoy. ¿Se acuerdan de él? El recordado villano de la exitosa serie de películas. ¿Cómo ha crecido ese niño? Confesó que está lista para debutar como mamá, la cantante Janet Jackson, y con el nacimiento de un bebé, la vida le cambiará por completo. Según reveló en este video que compartió por las redes sociales, ella postergó la segunda mitad de su gira de conciertos por órdenes médicas porque quiere formar una familia con su esposo, el magnate Wisdom Almana. Terminamos con un video musical exclusivo. Se trata del tema oficial de la película Compadres, interpretado por Omar Chaparro, quien es el protagonista de la cinta sobre un ex policía mexicano que busca vengarse de un criminal que tiene secuestrada a su novia y que además lo incriminó en un delito que no cometió. Aquí tienen una probadita. Por amarte y perderte, si yo hubiera